tenemos aquí sufriendo horrores porque están muy guapas. ¿Quién será la señorita Dorian Gray, 1994? Estamos a unos minutos de conocer los resultados. No se despeguen de la tele, porque después de estos comerciales, regresamos. Presenciar la gran final de Pasa la Fama 1994. Y aquí las señoritas, pues yo voy a pedir un aplauso para todas ellas. Han tenido una prueba de talento, de belleza, que merecen nuestro estímulo y nuestro reconocimiento. Realmente, muy guapas todas, ¿no te parece? Definitivamente sí, y aparte con mucho talento, ¿no? Con mucho talento. Entonces digo, pues, tú comenzaste en un concurso semejante hace algunos años y ganó el tercer lugar, y miren a Angélica Rivera dónde está ahora. Sí, lo importante, yo siempre he dicho que lo importante es concursar, porque muchas veces a lo mejor es muy bonito ganar, pero yo no gané, yo gané el tercer lugar en la figura del año, y pues aquí estoy con un tercer lugar. Muy bien, muy merecido, y ahora con un primer lugar en popularidad, Angélica. Muchas gracias. Así que, pues, ¿qué premios va a haber para el segundo lugar y la suplente, y quién la va a premiar? Bueno, pues queda como suplente, va a obtener una beca para estudiar actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa, un crucero por el Caribe para dos personas y $1,500 para gastos del viaje. Y bueno, para premiar a la suplente, recibimos con un fuerte aplauso a nuestro querido actor Sergio Goyri. Adelante, Sergio. Y a la gerente de marca de Dorian Gray, la licenciada Cecilia Gisper. Flores, Sergio, encantado de tenerte por acá. Mucho gusto. Bueno, pues todo esto es para Susan Quintana de Guadalajara, Jalisco. Queda como suplente, señorita Queda Doria Gray. Queda como suplente, segundo lugar, y aquí le hacen la entrega de sus flores, de su beso y de los premios correspondientes. Muchísimas gracias, felicidades. Si es tan amable de darnos para acá, para que pueda. Vengas acá, cerquita de nosotros, no se nos vaya, ¿verdad? Entonces ahora, para la ganadora, ¿qué le van a dar? Pues vienen los premios para la ganadora. Una beca para estudiar actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa. Ninguna otra parte. Sky, pon tus ojos. $1,500 para gastos del viaje y 50,000 nuevos pesos. Nada más. Además será la imagen Dorian Gray durante un año. Nada, ni más ni menos, la imagen Dorian Gray durante un año. Cobertura del Canal de las Estrellas. ¿Quién va a encargarse de premiar al primer lugar? Tenemos al director general de Canon Mills, el licenciado José Antonio de la Portilla Reina. Y a una actriz, de las mejores actrices jóvenes, linda compañera, nuestra amiga Leticia Calderón. Aquí viene la guapísima Leti Calderón. Entre flores y banda, no se vaya a dar un mal paso por aquí, doña Leti, ¿eh? Para nada, dice. Bueno, ¿quién creen que ganó? Bueno, sí, qué pesado este, ¿verdad? Todas son ganadoras, dice, pero hay un primer lugar, y ese primer lugar se lo otorgó el jurado a la señorita Elizabeth Carvajal, también de Tecolotlán, Jalisco. Dos jaliscienses quedaron. Primero, segundo lugar y suplencia. Aquí está para que la puedan ver de cerca nuestras cámaras en el momento en que Leti le coloca la banda que la acredita como señorita. La Portilla, nuestro amigo, le irá a decir algo, me imagino, ¿verdad? Ya que es el premiador oficial. Bueno, antes que nada, agradecerles a todas su participación, su entusiasmo. La verdad, se ha visto un gran entusiasmo, un gran talento por parte de todas. Y en nombre de Canon Mills y de la marca Dorian Gray, muchas felicidades y mucho éxito y bienvenida a casa. Me permite que me acerque, porque aquí a la guapísima, qué bonitos ojos tiene, ¿eh? Muchas gracias. ¿Eh? Ya le veo agüita en los ojos. ¿Por qué lloran siempre cuando ganan, eh? De felicidad. Llora de felicidad. ¿Esperabas poder llegar al primer lugar con una competencia con 32 jóvenes y talentosas mexicanas? Pues la verdad, yo veía la competencia muy reñida. La verdad, todas son ganadoras. Las felicito a todas y gracias por darme el primer lugar. Bueno, pues gracias al jurado que votó por ti. Y ya te estaremos viendo como embajadora oficial de Dorian Gray. Enhorabuena.
El aplauso también para Angélica, que ha hecho un papel muy brillante como conductora de esta sección en Siempre en Domingo, muchísimas que gracias. Llega a su fin. Gracias, muchísimas señor. Gracias, Angélica. Y ustedes, amigos, al público aquí presente, un aplauso para ustedes mismos, que son tan entusiastas y tan generosos en aplaudirle a todas nuestras lindas participantes. Aún hay más, amigos televidentes, dentro de Siempre en Domingo. Jennifer's Chica.